que le pasa. Este mod es de partes cerradas. Cuanto más cerrado sea una zona, pues más te van a joder. A ver. Tío, pero si los he matado a todos. Pero están todos muertos. ¿Qué cojones? Pero tío, pero vamos a ver. Una cosa es que haya enemigos, lo entiendo. Pero me los he cargado a todos. Ah, ¿y esta llave? ¿Qué abrirá? Pues no sé. Me voy a poner a investigar zonas porque este cluster mod es de zonas. Que dices, a ver si encuentro la zona. Y luego la encuentras y te matan mil veces. Y dices, pues igual no debería haber encontrado esa zona. Pues tengo entendido que puede ser cualquier cosa. ¿Puede ser que por aquí? No. ¿Y por aquí? No. ¿Y estos pinches? No. Nada, nada, nada. Pues está bien. Está bien. Bueno, pues... pues estupendo. Oye, ¿y si...? Puede ser que... puede ser que... Ashley, quédate ahí, que me estás poniendo nervioso. Por aquí... no, pues no sé. Tengo la llave, debería poder salir. Igual ya puedo salir por la zona normal. No sé. Aquí hubo una masacre. Esta zona siempre está llena de sangre, por cierto. Y por aquí se puede... ah, por aquí sí que se puede... qué cosa más rara. Qué raro. Ashley, ¿eres tonta o...? Pop... climb, no. Catch. No la puedo agarrar. Estupendo. ¿Y qué pasa si...? Pero, tío... ¿pero qué me estás contando? Ashley, te voy a dar un guantazo. Ay, pique, eres muy agresivo. Uno con la mano abierta y otro del revés, cruzado. Pues no sé, hay que buscar un enemigo que está por ahí. No lo encontramos. Pero está. A ver, esto tiene buena pinta para ser... ¿no? Esto es que debería poder colarme por ahí, según la lógica. Según las lógicas. Pues cualquier cosa puede ser, entonces. Vale, vamos a descartar esto otra vez. Ya me quedo tranquilo. O sea, no los he matado a todos. Sin cosas raras. Están todos muertos. Vale. Esto hemos dicho que no, que ya no funciona, solo funciona una vez. Bueno, pues esto ya lo dejamos en paz. Aquí no es. Vale. Bueno, esto no se puede hacer nada. Vale, vale, acepto que no, acepto, lo acepto, pero coño, me jodas. Lo acepto. Y aquí, que había antes un... tampoco. ¿Y aquí? ¿Y aquí puede ser? No. ¿Y aquí? No. No. Ok. ¿Y aquí? Puedo salir por la puerta. Ah, que... ah, vale, vale, coño, yo qué sé. Tú sabías antes. ¿Me aguarris aquí? No. No hay sorpresas desagradables. Pues nada, yo media puta hora buscando eso para que luego no haya nada. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, la casa de bueno, la casa, la cabaña esta de Luisera, al final, nada, no. No hay cinemática, no hay nada. Que me jodan. Vale, y ahora yo vuelvo aquí. Y como este mod es el mod Prison, seguramente haya una sorpresa. Tengo un... no, lanzacohetes no tengo. A ver, cuando te dan lanzacohetes es... prepara tu ano. ¡Ay! ¿Está vacío? Bueno. Qué raro. Creo que ya iremos más o menos por la parte 50. Entonces este mod en la parte del pueblo va a ser el más largo, sin duda. Va a durar por lo menos hasta la parte 60.
Bueno, está bien. Flechis. 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 Putos flechis. Se me ha olvidado decir. Uy, que me matan. A tu casa. ¿Puedo permitirme el lujo de usar? Bueno, si se dejan. Riflazos. ¡Se ha muerto! ¡Rápidamente! ¡Joder! ¡Uy! ¿Son muchos? No me ha dado tiempo ni a verlo. ¿Uno solo? El enemigo más asqueroso, tío. Ese es... Ah, que está ahí a tomar por culo. Lo han puesto estratégicamente para joderme a mí la puta vida. ¿Solo hay uno? Voy a darme una vueltis. Tienen muy buena puntería esos asquerosos de los cojones. Aquí suele haber un Megawarris, pero ya no. Hay tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Me cago en... Y allá haber un Megawarris al fondo, puede ser. Puede ser. ¡Ay, que está aquí el Megawarris! ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía, niño, madre mía. Lo sabía. Es él. Uf. ¡Ay! Fallé. Bueno, voy a morir. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Esa no la ha dado? ¡Tío! ¡Qué pedazo de cerdo, tío! ¡Hostia! Puto guarro de la mierda. Mira, si le veo, desde aquí se le ve. Al cerdo, bueno, más o menos. Ahí está. ¡No! Muere. Así me gusta que me entreguen sus tesoros en mí. Oye, ¿le estoy dando algo a alguien? No. Ruido de motosierra, Vamos para allá. Joder, ir, venir, voy, vengo otra vez. Ay, ay, ay. Ay, que me matan. Uy, uy, uy. Flechas, flechas. Flechas, flechas, dubitú. Flechas, flechas, dubitú. No, esa canción no, por favor. Me he propuesto meteros canciones de mierda en la cabeza. Con los vídeos. Que me odiéis. Déjame, déjame. Que me digáis, puto Big. Aquí no me dan, ¿no? No, creo que no. Y uno que me encanta. Hijo de puta, pues si me dan los cerdos. Que eran unos dibujos muy cutres. De estos que de nuestra infancia. Que eran cutres. Que eran como 3D o no sé qué. Que eran de unos esquimales en el Caribe, ¿vale? Pues imagínate. Y eran, están súper mal hechos. En España le puse una canción que, bueno, pues daba sida, ¿no? Tú veías eso y decías, buah, tengo sida. Pues así era. Y era como, esquimales en el Caribe, esquimales en el Caribe. Y no sé más, pero yo siempre decía, te la chupan con ilusión. Y no sé por qué. Cada vez que lo veo, a ver, hijos de puta. ¡Ah, joder, ir, venir, voy, vengo! ¿Hay Megawarris ahí al fondo? Sí. ¿Cuántos Megawarris quieres en este mod? Sí. Y es cabeza metálica, por lo que... Sí. Metallic Head.
Esquimales en el Caribe, tiki tiki tiki. La voy a poner un día, lo que pasa que igual hasta tiene copyright esa mierda. Yo me imagino a la persona que hizo esa canción diciendo: sí, tiene copyright. Esta basura tiene copyright. Esquimales en el Caribe. Mega Warris en el Caribe. Oye, Mega Warris pega con todo. Mega Warris en el Caribe. Ya sabéis que mis canciones no pueden ser. Tienen que ser con cosas de Mega Warris. Mega Warris en el Caribe. Te la chumpa con ilusión. Ay, no. Joder. Sí, joder. A ver, tirad vuestras cosas y luego voy. No, 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 no. Mega Warriors en el Caribe. A ver, todos al rinconcito, pues, de pensar. Al rinconcito guarro, que es en vuestro rincón. Chicling. Al rincón guarro. Mega Warriors en el Caribe. Te la chupa con ilusión. O sea, nada de chuparla triste, no. Pero no, oh, joder. Te la chupa con ilusión. Muere. Todos que tienen mucha vida, tío. Como decía mi abuela. Como decía mi abuela, juego mejor que tú. Y eso que estoy muerta. No, 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 no. Ir, venir, voy, vengo. Ir, venir, voy, vengo. Va. Oye, aquí la muerte se cotiza. Os estoy pegando metálicamente. No me pegues. Va. Lo bueno es que las escopetas los escopetean bien, pero claro, necesito un poquito de broken, va. Me estoy desesperando. Muerte. Uno se murió. ¿Qué ha dado? Basura, basura, basura. ¡No! Tío. Uy, se muere, tío. No se muere. Oye, una para ti. Vale, ya está. De una para los dos y ya está. Hombre. Bueno, está bien. Está bien. Más Warriors, por supuesto. Estoy viendo uno desde aquí. Mega Warriors en el Caribe. Pues está bien. Te la chumpa con ilusión. Te la chumpa con ilusión. Tiki 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 tiki. Pues amigos, esa puta serie. Me cago en la puta. Esquimales en el Caribe. Ya ves tú, tío. Encima nos ponían con las. Con las ropas esas invernales. Aquí no habrá nadie, ¿no? Los ponían ahí. Con el puto sol. Ahí, a ser esquimales, ¿sabes? Hostia, cuánto rifle, ¿no? Dile al abónico. ¿Podemos hacer checkpoint? Ah, se puede. ¿Sin penalización alguna? Bueno, sin penalización alguna. Acabo de escuchar como un gigante, ¿no? ¿Dónde está el gigante? Tío. ¿Pero qué me estás contando? Estoy escuchando un gigante. No sé dónde está, pero está. ¿Dónde está el gigante? Hostia puta, no cabe. ¿Dónde está? Bueno. ¿Estará aquí? Hola. Oli, ¿estás aquí? No. Pues no sé. Tío, hay un gigante aquí. No sé dónde está el cerdo puerco. Oye. Gigantones en el Caribe. Esos ya no te la chupan con ilusión, pero bueno. Oye, cerdo. Me aguarris. Muere. Hay un gigante, tío. No sé cómo acceder a él, pero hay uno. Mira qué cipote.
Joder. Al suelo. Al suelo, muy bien. Esto es un Meowarris del Caribe original, que hace caso a lo que le digo. Muy bien. Un Meowarris que sabe lo que se tiene que hacer, que hace caso, que obedece. Venga, al suelo otra vez. Al suelo otra vez. Al suelo otra vez. Al suelo, lo he dicho. Hostia, está muy cerca ya, ¿eh? Mega Warris en el car. Muy bien este Mega Warris. Muy bien. Y da un premio como debe ser. Muy bien. Esto es un verdadero esquimal del Caribe. Muy bien. Así me gusta. Y ahora vete tú a saber por qué carajo coño ese gigante que está por ahí, pues vete tú a saber qué le pasa, ¿vale? No sé qué le pasa a ese tío, que está un poco... que no sé qué le pasa, pero ya sabéis. Por cierto, tengo que revisar... No he mirado, tengo que revisar el espacio en el disco duro, mierda. Porque he grabado un montón y no sé si tengo espacio. Espérate, voy a mirar. Hostia, pues para mi sorpresa no está mal el espacio. No sé qué ha pasado. Oye, ese puto gigante que va a estar... Vale. Se encendió una motosierra. Vale, es normal. Es un normal. No queremos normales. Queremos gente especial. Ahí pa. Para esto está la pistola, ¿no? Vamos a estar gastando siempre. Bueno, pues hay un gigante que no veo. Y no sé dónde está. Pero bueno. Ay. ¡Opa! ¿Tú qué haces aquí? Bueno. Eso por el susto. ¿Puede ser que el gigante esté ahí? ¡Oh, 50 de broken! Va, el gigante va a estar... Hay mucha broken. Y esto es por algo. Si hay tanta broken, pero vamos, enferma, a un nivel enfermizo. Bueno, quizá le dé alguna. Bueno, señor. Venga. Tienes como mucha vida, ¿no? Puede ser. A ver. Esquimales en el Caribe, Mega Warris en el Caribe. Bueno, se ha calmado. A ver. Órale pues, viejo pues. A ver, voy a mirar un poco qué hay por aquí. No se ve el castillo, no se ve nada. A ver. No sé dónde está el gigante, tío, pero me... Ashley, por favor. ¡Pero qué mierda! Pero... ¡Oh, qué paciencia, eh! Segundo. A ver, el agua ya no está tan fresquita. Lógicamente hay que matar a ese puto gigante que se escucha de fondo. El problema es que no sé dónde está. Bueno, habrá que acceder por algún sitio. Puede ser... ¿Por aquí? Quita. Ah. No. Qué pena. Ya queda menos para que se acabe, supuestamente, este mod. Porque, claro, solo es hasta el castillo. Aunque solo sea hasta el castillo, es bastante bueno, eso sí. Me desespera. Pero no está mal. Not bad. Bueno. Puedo... Esto tiene que tener una salida oculta o algo así, porque si no, esto no se explica. Que me tire por aquí o algo así, o yo qué sé, tío. Hay que matar a un gigante. Eso está claro. ¿Y si me tiro por aquí?